Señor, abre mis labios. Aurora, dulce Epifanía,
alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfermecidos por la carga de todos los pecados. Arróbanos, Señor, con la esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto
Dichoso el hombre que procede con justicia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?
Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito sea, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, amiga, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo en no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días nos reunimos, celebramos nuestra fe, abrimos nuestro corazón a esta palabra de Dios que hoy se manifiesta para cada uno de nosotros. Nos alimentamos de este cuerpo, sangre de Cristo, que quiere siempre renovarnos. Hoy vamos a pedir en esta celebración por la familia Ramírez Jiménez, que pide su salud, y por el eterno descanso de José Felipe Hernández Burgos. También pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, que en toda circunstancia muestras tu amor a todas tus criaturas, escucha benigno las súplicas que elevamos por los que hoy van a morir, para que, redimidos por la preciosa sangre de tu Hijo, puedan salir de este mundo sin mancha de pecado y descansar perpetuamente en el seno de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos.
Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos, cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por la falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus compañeros y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo, a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahoga la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan buena cosecha, unos de 30, unos de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Jesús, a lo largo de todo su ministerio público, manifestó una fuerte pasión por presentar el reino de Dios como una realidad divina, pues sin duda lo entendía como un don del Padre del Cielo para la humanidad, pero también como una tarea humana, ya que implica nuestra participación activa. Optar por hacer realidad un mundo donde reine la fuerza del amor y la fraternidad. Ciertamente,
el interior del maestro estaba lleno de ese misterio de vida. Él sentía la experiencia de sentirse lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Vivía en una profunda adhesión a los deseos de ese Padre Celestial que le ama con un amor entrañable y desde toda la eternidad, quien a pesar de su poder respeta las decisiones del hombre. Al asumir la realidad humana, Jesús se inserta también en nuestras limitaciones, menos en el pecado, y se asocia a todas las potencialidades que están en el interior de cada ser humano. Por ello, utiliza un lenguaje sencillo para expresar las realidades eternas y manifiesta sus rasgos contemplativos de la naturaleza creada, esa naturaleza salida de las manos de su amado Padre. Por eso cada elemento de la obra creada le remite al amor de los amores y saca provecho de la vivencia de lo cotidiano. Sus enseñanzas no remiten a normativas del pasado o a posibles casos para aplicar la ley. Habla de su propia experiencia y la relación profunda que tiene con el Dios del amor. No puede hacer otra cosa que transmitir su propia vida divina. Quien le toca, toca la misma realidad divina. Quien le escucha, escucha la auténtica palabra de Dios. Y quien le ama, se envuelve en el amor de Dios. Sin embargo, su mensaje, su presencia en el mundo y la generosa entrega que ha realizado por la humanidad no es fácil de admitir. Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, vamos creando nuestros propios proyectos. Se van sembrando en nuestra mente ideas sobre Dios y nos cuesta trabajo aceptar una visión de lo divino. Preferimos seguir en la realidad donde estamos instalados, creyendo que lo que siempre nos han enseñado es la verdad absoluta. Realizando las constantes actividades de nuestra vida de manera repetitiva. Sin ser creativos, tenemos miedo a la novedad y luchamos por mantener un pasado estancado, muchas veces de manera fanática y agresiva. No obstante que estamos esclavizados a múltiples tiranos, nos acostumbramos a vivir así. En medio de tantas malas noticias, los cristianos estamos al margen. No queremos subir a la barca de Jesús y, al igual que las multitudes de su tiempo, le escuchamos desde lejos. Solo oímos lo que nos conviene. El Señor, al inicio de su ministerio, fue bien recibido. Su palabra impactó, sus prodigios llamaban la atención. Pero cuando se separa del sistema oficial y enseña una doctrina de amor, de perdón, esfuerzo, compromiso, etc., muchos le abandonan. Consideraban absurdo e irrealizable aquello que anuncia. Por eso parecía que los buenos frutos sembrados se perderían prontamente. Su doctrina corría el riesgo de ser un fracaso si no cambiaba de metodología o se asociaba a los conocedores de la religión tradicional. Ciertamente, no hubiese tenido ningún problema si continuaba con las posturas del pasado. De igual forma, el sacerdocio de Cristo, el cual hemos escuchado en la Carta a los Hebreos, desde la perspectiva de los judíos convertidos, no se entendía sin los múltiples sacrificios encaminados a agradar a Dios.
la sobriedad de la liturgia cristiana se manifestaba muy pobre. El Señor no se desanima y enseña su mensaje de manera excepcional e inalterable. Él mismo es el reino de Dios hecho existencia concreta y conoce la realidad humana, la dureza del corazón del hombre para abrirse a la palabra de Dios y tomarla en serio. De ahí que invita a tomar una postura ante su mensaje y a perseverar en el anuncio de su evangelio. Pues nosotros fácilmente nos entusiasmamos y de igual manera nos desanimamos. Es necesario dejarse fecundar con el poder de la palabra de Dios. De ahí la parábola que hemos escuchado y la cual muchas veces hemos citado, la del sembrador. En ella se pone de manifiesto la magnanimidad del Señor, del sembrador, quien esparce la semilla pródigamente, no escatima nada y siembra sin preocuparse en dónde cae la semilla, pues dicha semilla está llamada a producir fruto, el cual será una realidad tarde o temprano. El problema está en el terreno. De él depende la ganancia del 30, 60 o 100% del buen fruto o la pérdida total. La Iglesia está llamada a ser como ese generoso sembrador que siembra los campos con la semilla del amor y no escatima nada a favor del ser humano. Así también la carta a los Hebreos presenta a Jesús triunfante. Su doctrina no se ha perdido. Su sacrificio ha reconciliado a la humanidad y no necesita ofrecer más sacrificios. A diferencia de tantas religiones que piensan que para agradar a Dios se tiene que ofrecer sacrificios y detener su ira. Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. El Papa Francisco, en su reciente viaje a Panamá, decía a los jóvenes: el Señor y su misión no son un mientras tanto en nuestra vida, un algo pasajero. No son solo una jornada mundial de la juventud, son nuestra vida de hoy y caminando hoy. La Virgen no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible, le creyó a Dios y se animó a decir sí, para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió todo. Oremos a Dios que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición decimos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Padre bueno, escucha. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Padre bueno, escucha. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Padre bueno, escúchanos.
por nuestra hermana Fabiola Ramírez Jiménez, por su salud, y por el eterno descanso de José Felipe Hernández Burgos. Oremos. Padre bueno, escucha. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia, y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio
que confiados te ofrecemos por tus siervos, que se hallan al final de la vida, y por la eficacia de este sacramento, concede quedar purificados de todas sus culpas, para que, habiendo soportado en esta vida el sufrimiento que en tu providencia dispusiste, alcancen la vida futura y el descanso eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, con San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Diego Cuatlacuatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, dígnate, Señor, confortar piadosamente con tu gracia a tus siervos, para que en la hora de la muerte puedan vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, quiero bendecir a todos ustedes, los aquí presentes, de manera especial a los niños que hoy los traen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas,
imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Gracias.